Ok. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto que estén aquí. Muy bienvenidos en nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, del posgrado en Estudios Organizacionales y de la Remineo. Nos da mucho gusto que estén por aquí en el 19º Congreso Internacional de Análisis Organizacional, 25 años de estudios organizacionales en México y América Latina. En esta ocasión estamos en el panel B2, Impacto del Programa de Estudios Organizacionales en la Formación de Investigadores e Investigadoras, Egresados y Egresadas. El día de hoy tenemos la fortuna y el honor de que nos acompañen los siguientes panelistas: Susana Rosaría Lastra Barrios, la doctora Susana Rosaría Lastra Barrios, de la Universidad de Guanajuato, México; el doctor Arturo Hernández Magallón, de la UNAM, también de México; la doctora Juliana Tavares Quiroz, de AFIT, Colombia; la doctora Sandra Milena Silva Arroyave, CAM, Colombia; y el doctor Alejandro Espinosa Yáñez, UAM, México. Todos ellos son egresados del posgrado, naturalmente, y nos van a hacer una serie de reflexiones, comentarios y análisis de su experiencia durante su estancia en el posgrado, sus desarrollos profesionales y, por supuesto, propuestas para seguirse desarrollando, ¿no? Muy bien, presento brevemente a la doctora Rosaría Susana Lastra Barrios. Ella es profesora de la Universidad de Guanajuato, titular A, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, del 2011 a la fecha. Es doctora en Estudios Organizacionales por la UAM, maestra en Economía y Políticas Internacionales por el CIDE y licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. El libro más reciente que ha publicado se llama Realineando los estudios económicos al profesorado rumbo al incremento y la continuidad con el conocimiento Caligram, de la Universidad de Guanajuato, México. Y bueno, y su artículo más reciente es Método comparativo y secuelas por estudios económicos al profesorado universitario, en la revista Andamios, volumen 18. Muy bienvenida, doctora. Nos da mucho gusto que esté usted por aquí. Presento también a la doctora Julia Tavares Quiroz. Ella es de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencias de la Administración y doctora en Administración en Colombia, doctora en Estudios Nacionales por la UAM Iztapalapa. Las líneas de investigación es acciones de gestión y organización del Grupo de Investigación Observatorio de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico de Antioquia, entre otras cuestiones. Tiene líneas de investigación: comunicación organizacional, mediación social en organizaciones, gestión social, cibernética organizacional, entre otros aspectos. Bienvenida, doctora Julia Tavares. También contamos con la presencia de la doctora Sandra Milena Silva Arroyave, ingeniera ambiental en la Universidad Autónoma de Medellín, doctora en Estudios Nacionales por la UAM Iztapalapa, magíster en Administración de la Universidad de Medellín, especialista en Gerencia de Seguridad y Salud del Trabajo en la Universidad ECSI. Es docente de planta de institución de la Universidad del Colegio Mayor de Antioquia en la Facultad de Arquitectura e Ingeniería y es investigadora en las áreas de gobernanza y gestión ambiental, auditoría interna de sistemas de gestión, asesora y consultora empresarial en sistemas de gestión. Muy bienvenida, doctora Sandra. También contamos con la presencia del doctor Arturo Hernández Magallón. Es doctor y maestro en estudios organizacionales por la UAM Iztapalapa. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo definitivo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde además es el coordinador del Centro de Estudios de Administración Pública, CEAP. Es tutor del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del posgrado en Estudios Organizacionales de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenido, doctor. Y por último, pero no por ello menos importante, el doctor Alejandro Espinosa Yáñez, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Sociología del Trabajo por la UAM Iztapalapa y doctor en Estudios Organizacionales por la misma casa. Diplomado Universitario en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana, profesor titular C de tiempo completo en la UNAM, Unidad Xochimilco, y miembro del núcleo básico del programa de posgrado en Estudios Organizacionales.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 e integrante de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. Dice aquí, orgullosamente parte de la primera generación del doctorado en Estudios Organizacionales en 1995. Bienvenido, doctor. Bueno, una vez que he hecho estas breves y sintéticas presentaciones, porque o si no, en esto se nos iría el panel, damos pauta al siguiente punto, que es la intervención de los panelistas y las panelistas con respecto a distintas preguntas que se les van a ir planteando. Entonces, la primera pregunta que me interesa plantear es, ¿cuál ha sido su experiencia como alumno o alumna durante su estancia en el posgrado de estudios organizacionales, teniendo en cuenta pues, el lugar donde lo estudió y las condiciones que tuvo que enfrentar? Adelante, el que guste, por favor. Es cuestión de que alguien abra su micrófono y adelante, por favor. Adelante, Alejandro, por favor. Pues comienzo. Yo comentaba esto de la primera generación porque realmente fue... Estábamos en la maestría en Sociología del Trabajo, varios compañeros, y Luis Montaño, que era profesor también en la maestría, invitó ahí pues nos invitó a todos, ¿no? Pero había unos que estábamos mucho más enganchados con Luis y su estilo de trabajo, con lo que significaba tomar un poco de distancia, no de aspectos de rigidez en términos de lo que significaba la sociología del trabajo con Enrique de la Garza, ¿no? Sino era una mirada particular la que estaba imprimiendo en ese momento Luis Montaño con los textos que estábamos revisando, ¿no? De repente, pues leer a Vincent de Gaulleyac, a Pagés, autores que no eran de la bibliografía ordinaria en sociología del trabajo. Entonces fue una cuestión de sorpresa muy importante, pero estaba comenzando realmente. Había cosas, no es que fuera algo improvisado, pues, hay todo un proceso para aprobar el posgrado, pero sí estaba esta cuestión de qué alcances podía tener esto. No se pensaba en ese momento pues en lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Que pudiera tener una repercusión continental. En ese momento era pues algo más de casa, más hacia adentro, con todo lo que eso significaba, ¿no? Para mí fue una experiencia muy interesante por esto, por ser como pioneros, ¿verdad? Explorar un camino que no estaba andado, empezar a abrir brecha uno con lecturas, con preguntas de investigación, con la necesidad de buscar espacios donde uno pudiera hacer la investigación, en fin, empezar pues medio de cero en ese sentido, aunque Luis Montaño pues venía ya con todo un trabajo de elaboración personal que permitía que esto se pudiera volcar de una buena manera, ¿no? Y bueno, tuvimos profes que empujaron de una manera muy favorable a esto, ¿no? Juan Castaños, de los primeros profesores, Eduardo Ibarra todavía estaba en ese momento. Después hubo toda una escaramuza que ya sabemos y no tiene caso señalarla, pero bueno, él era de los profesores, Eduardo Ibarra, gente que marcó en la generación del doctorado y de la primera generación de la maestría también. Entonces, en ese sentido, fue una experiencia para mí hermosa, ¿no? De estar en, ahora sí que en una escuela con profes que estaban apuntando a resolver problemas que no eran, repito, de lo cotidiano, lo ordinario, ¿no? Y fue algo muy interesante pues encontrarme con una generación de profesores de diferentes edades y talentos, pero todos involucrados con la tarea de hacer de los estudios organizacionales realmente un punto de encuentro. Entonces, bueno, quería comentar esto como una cuestión de sorpresa hermosa y además pues se convirtió en un proyecto de vida, ¿no? Desde el principio yo creo que fue un proyecto de vida para todos los que entramos. Entonces me parece muy importante al menos comentarlo. No sé cómo está la cuestión del tiempo, como comentaste que era muy breve, ¿verdad? Entonces quizás estoy... Todavía te quedan como 2 minutos si gustas, Alex. Bueno, yo quisiera comentar de los profes que estaban ahí, ¿no? Los profes con los que primero abrimos las puertas, ¿no? Luis Montaño, Eduardo Ibarra, Víctor Soria, un profe muy querido también, Javier Salazar Resines, un profe
importante en su momento también, y bueno, él es de la gente que también ya no está, ya no nos acompaña físicamente, Juan Castaños en la parte de antropología y articulando cuestiones de economía, antropología, y bueno, esta cuestión de él también involucrarse con todos los estudios organizacionales. Fueron los profesores que nos acompañaron en ese primer momento. Y algo que se señalaba hoy y que me parece muy importante, o al menos es mi impresión todavía, habría que discutir, un espacio en donde la investigación se privilegiaba, al menos en el caso del doctorado, ¿no? Los estudiantes de maestría pues, van también con otro perfil, pero en el caso del doctorado en un espacio para hacer investigación, y estábamos completamente libres, ¿no? Con mucho tiempo para eso y con todo el apoyo institucional. Entonces, me parece importante resaltar a esa generación de profes que nos acompañó, que empujó y que abrió las puertas a una experiencia inédita en el caso mexicano, ¿no? Muchas gracias, Alex. Muy buena reflexión. Te lo valoramos mucho. No sé, Arturo había abierto el micrófono. Adelante, Arturo, por favor. Gracias, Carlos. Primero que nada quiero saludar a todas las amigas y amigos que me están acompañando aquí en la sala de Zoom. Pues veo varios nombres muy conocidos de nuestros académicos y también compañeros de salón, ¿verdad? Me da mucho gusto poderlos saludar y también felicitarlos por esos 25 años de nuestro posgrado. Creo que es una muy buena manera en la que Alejandro comenzó su narrativa, muy anecdótica, porque creo que va a ser inevitable que todos lo hagamos. Y me gustaría mencionar que yo soy de la séptima generación de maestría y me parece que de la decimotercera del doctorado. Entonces, pues ya tiene un poquito de rato, pero no tanto como el caso de Alejandro, por supuesto. Pero ha sido muy interesante ver todo el trayecto de cómo se ha conformado el posgrado de estudios organizacionales, ¿no? Para ser también un poco anecdótico, a mí me gustaría un poco ir más atrás en mi historia de vida, porque yo soy académico, estudié administración pública y también enseño sobre administración pública. Y entonces, durante mucho tiempo pude detectar que el pensamiento organizacional formaba parte de la disciplina de la administración pública. En todo momento me lo encontraba, ¿no? De hecho, fue un punto de discusión durante muchos años para muchos de los académicos de esa disciplina, porque nos generaba una especie de crisis de identidad. Yo me di cuenta que era necesario ahondar sobre esa temática, y más aún gracias a que empecé a impartir una materia que se llamaba en ese entonces Diseño y Desarrollo de Organizaciones. Y al indagar sobre la información de qué tipo de documentos podía revisar, di con un libro que quizá ustedes conozcan, que editó Pedro Solís y Antonio Barba sobre cultura organizacional. Entonces comencé a revisar ese libro, y pues ahí me enganché, me di cuenta que podía ser una vía muy interesante para poder abordar los fenómenos de la administración pública desde el pensamiento organizacional. Comencé a indagar y me di cuenta que existía este posgrado de estudios organizacionales, y pues bueno, heme aquí, ¿no? Me volví en organizacionólogo, abandoné mi puesto administrativo, no la parte docente, y me inscribí al posgrado en estudios organizacionales, y a partir de ese momento comencé a formar parte de esa familia, ¿no? Que he aprendido mucho, pero la verdad es que además de todo el conocimiento organizacional, todo el bagaje que nos proporcionan nuestros académicos, yo creo que una parte fundamental que hay que destacar son a sus docentes, ¿no? El profesor Alejandro Espinosa, con la literatura que fue nuestro profesor y toda la literatura que nos proporcionó. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien a Alejandro Apancieri, ¿no? Un autor indispensable también en tus materias. También la clase de Tere Magallón, del propio Germán Vargas. Y por supuesto, personajes que marcan la vida en el paso por los posgrados, ¿no? Como es el caso de Guillermo Ramírez, que como un mentor se ha vuelto fundamental para muchos de nosotros. Yo de manera muy particular, él fue mi asesor de tesis. Y pues bueno, hasta el día de hoy sigo estableciendo ese vínculo. Hemos seguido abonando y cultivando esa amistad y que ha sido provechosa, ¿no? Entonces, me parece que el posgrado en estudios organizacionales no solo proporciona muchos conocimientos y habilidades, sino que también hay que reconocer que quienes las integran son una parte fundamental de su desarrollo. Pero bueno, eso es todo por esta parte. Muchas gracias, Arturo. Doctoras, adelante, por favor. Doctora Juliana, por favor. Buenas noches. También me sumo a la felicitación de los 25 años del programa, saludándolos a todas y a todos los que estamos acá. Realmente pues valoro mucho este escenario y me siento pues muy contenta de compartir pues con
Pues con todos, porque tienen una trayectoria realmente muy, muy amplia. Yo estoy, por decirlo así, recién salida del horno, o sea, me gradué recientemente, entonces digamos que soy de la nueva generación. Y escuchar, digamos, todas estas experiencias que nos comparten, pues va a ser algo muy, muy enriquecedor. Pues quiero agregar, digamos, al tema de los grandes maestros, pues que se presentan en el programa, pues, para mí en particular, conectando con lo que decía Arturo, el profesor Guillermo Ramírez ha sido pues, una persona que quiero mucho, valoro mucho, porque a través de él fue que se pudo hacer, digamos, la movilidad internacional. Yo venía de AFIT, del doctorado en administración, y a través de ver los cursos con el Yusabet, de ver los distintos, el evento de la Red Pilares también me marcó muchísimo en ese entonces, desde la maestría, no solo desde el doctorado en administración, yo hice la maestría en ciencias de la administración allí. Entonces, ese evento, más las clases que impartía Yusabet, más todo el contacto con los profes de la UAM, pues me generó esa inquietud de poder estar en el programa pues, de doctorado en estudios organizacionales, y el profesor Guillermo pues, me acogió desde el primer momento y permitió pues, que pudiese estar allí desde ese lugar, ¿no? Desde la movilidad internacional, y empezamos a hacer todas las gestiones. Quería resaltar eso porque creo que también, además de la formación de los profesores, creo que algo muy bonito que tiene el posgrado es que genera esos vínculos y esas posibilidades también para otros quienes estamos en otros lugares poder estar allí. El caso, pues, supongo que ahorita Sandra lo mencionará, de otras instituciones de Colombia que hicieron pues, esa movilidad, y en mi caso, pues, desde AFI. Entonces, quería pues, resaltar eso. Además, que otro punto que me parece también muy valioso es que a nivel, digamos, de temas de interés, me interesaba mucho conectar el tema del trabajo desde la sociología del trabajo, la tecnología, la administración, pero desde una perspectiva muy organizacional, y en ese momento, o sea, para mí era perfecto el posgrado, pues el doctorado, porque como que se podía ampliar esa perspectiva desde lo organizacional. Para mí fue como llegar a un punto perfecto, porque era como, bueno, ya me recibieron con los brazos abiertos desde ese vínculo, y ahora desde poder desarrollar estos temas, cómo articular esos temas, cómo entenderlos desde la organización y desde las lógicas organizacionales, cómo entenderlo no desde el lado, por ejemplo, instrumental de la tecnología, o desde el lado, digamos, de solamente la dimensión del trabajo, sino que es un todo, ¿cierto?, complejo, que pues se da cita en la organización. Entonces, creo que eso también fue algo muy importante que siempre voy a tener, pues, atesorar, porque fue lo que me permitió desarrollar mi tesis doctoral. Además, pues, la posibilidad de desde el principio pensarse la tesis, porque en muchos programas de doctorado la tesis te encuentras con ella los 2 años de haber hecho cursos. En cambio, el doctorado permitió desde el principio tener esa relación con el asesor, y creo que es fundamental ese vínculo, ¿no? Porque fortalece mucho la investigación, como lo mencionaba ahorita Alejandro, o sea, desde el principio investigación, y obviamente nutrirlo con el discurso y con los enfoques de los estudios organizacionales y toda esa diversidad. Creo que es pues, algo muy, muy bonito para valorar pues, desde mi formación. Creo que lo dejo allí para darle paso a los otros colegas. Muchas gracias, Juliana. Muy interesante también tu participación. No sé si la doctora Susana Lastra, la doctora Sandra Milena, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, buenas noches para todos. Bueno, como en el caso nuestro, como decía Juliana, nosotros hablo de 11 compañeros que hicimos el doctorado en una cohorte cerrada que tuvimos en Colombia, que fue la primera que se hizo, creo que en este momento se está haciendo otra. En esa cohorte nosotros tuvimos unos temas muy interesantes
porque nosotros veníamos de diferentes ramas de formación, normalmente pues vienen como de la parte social y de administradores y demás, pero nosotros teníamos una gran participación de ingenieros, de hecho pues yo soy ingeniera, entonces el entender y el como mover el, pues cambiar el chip, llamamos nosotros acá en Colombia, y la mente y adecuarla a los conceptos de los estudios organizacionales, pues creo que hablo por todos mis compañeros, fue bastante duro para nosotros. Yo tengo un papá que es sociólogo y yo le decía, papi, de verdad, yo no entiendo ustedes cómo estudiaron eso, porque nosotros le estudiamos y como que eso no nos cuadra todavía bien el tema. Entonces, hablando con los profes, yo me acuerdo que nosotros hablábamos pues mucho con todos los que estuvieron acompañándonos en los cursos y nos decían, los estudios organizacionales son un ir y venir, desde del trabajo de la tesis, como decía Julián, arrancamos desde el principio, lo cual también fue un aporte significativo, y nosotros decíamos, ir y venir, nosotros como ingenieros estamos acostumbrados es a darle soluciones a las situaciones, ¿cierto? A hacer análisis de causas, pero análisis de causas para terminar en una solución, los estudios organizacionales nos muestran realmente cómo profundizar, cómo conocer una historia dentro de una organización y ver cómo esas historias, digamos, se desenvuelven a lo largo del tiempo, pero no necesariamente llegar a una solución. Y nosotros primero, al principio todos en la tesis queríamos generar propuestas para mejorar situaciones dentro de una organización. Entonces, digamos, como que todo ese componente de ir comprendiendo qué eran los estudios organizacionales, pues fue un reto y fue bastante interesante, y el acompañamiento que se generó a lo largo, pues como ese ejercicio que hicimos durante todo el proceso de formación fue bastante interesante. El tema también de la construcción de los lazos y de las redes, porque no solamente fue un tema pues de conocimiento y generación de conocimiento y de la formación profesional, sino que también fue un tema de formación desde lo humano para nosotros en todo el proceso. Entonces eso fue bastante interesante y el ejercicio fue muy llamativo para nosotros, y en Colombia pues eso nos ayudó a fortalecer mucho las relaciones entre las instituciones que estábamos participando del convenio, éramos 3 instituciones de educación superior públicas, y esa relación de hecho con los profes pues del doctorado que perdura hasta la fecha es bastante significativo, básicamente eso. Muchas gracias, Sandra, muy interesante también esta perspectiva, y claro, de la ingeniería a las ciencias sociales es un salto, pero muy factible, y ahí se muestra en el caso de tu generación que ya concretó sus estudios. Doctora Susana Lastra, por favor, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Pues mi experiencia tiene que ver con la generación 2004-2007, una generación que yo llamo espectacular. Realmente tuvimos la oportunidad de departir con líderes muy fuertes. En esa ocasión, el doctorado se compartió en 3 sedes, que era Guanajuato, Sinaloa y Veracruz. Éramos 30 alumnos simultáneos los que estábamos formándonos, y que esto nos llevaba casi como con sedes itinerantes en donde conocimos las 3 ciudades, y esto además nos llevó finalmente hasta Colombia, porque fuimos a dar a finca. Nos pusieron a brevar de las mejores fuentes, realmente. Tuvimos la oportunidad de tener un curso con Alan Chanlat, memorable, y además nos volvió hipercompetitivos en cuanto a la cantidad de lecturas que nos proponían y que teníamos que tener listas para poder participar de un curso de alto nivel. Tuvimos a Omar Aktub. Y bueno, realmente para mí el salto de una disciplina a otra no es raro, porque empiezo en ciencias políticas, la licenciatura, después paso a economía y política internacional, pero cuando llegué al posgrado, al doctorado acá en la UAM, pues realmente fue algo extrañísimo. Yo me enteré de cómo se llamaba el doctorado hasta el momento en que me dieron el examen de admisión. O sea, llegó el momento en que había que hacer doctorado, así fueran ciencias ocultas. Entonces, un gran caballero de la academia, el doctor Domingo Herrera, me invita, y yo dije, bueno, voy a medir cómo andan los conocimientos, sin pensar ni siquiera que me iba a quedar. Entonces, llego a la Ciudad de México a hacer el examen yo solita, ya los otros compañeros habían postulado, y en un día yo supe que me quedaba. O sea, hice el examen, lo aprobé, me entrevista el doctor, el queridísimo doctor Mir, y lo que son las coincidencias. El doctor Mir, prácticamente cuantitativista, yo llegada del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, yo ya era investigadora, pero en métodos cuantitativos.
Esto fue un sino que tuve que arrastrar todo el doctorado porque parece que la traen contra los economistas. Creo que es más allá de una simple percepción, la traen contra los economistas y hubo que dar nuevamente un salto ahora hacia la sociología, hacia la psicología. Y todo esto yo finalmente lo resumo como que fue abrir oportunidades a algo que ya yo venía presintiendo desde siempre, que es la interdisciplina. Lo importante que es sacar a las ciencias del marasmo en el que se dieron los años 70, 80, en particular las ciencias sociales, en que todo el mundo quería ser purito, no todo el mundo quería estar en el centro de su ciencia, y era así como que feo el que se salía hacia los márgenes. Esto de teselar o de entretejer campos del conocimiento no era bien visto, por lo menos para los años 80, 90, cuando yo empecé a formar como investigadora. Y entonces los que hacíamos esto de saltar de un territorio del conocimiento a otro éramos así como, ay, fúchila, ¿no? O sea, qué feitos. Pero al llegar a este doctorado, precisamente la gran oportunidad que se abrió fue el seguir entonces viendo primero desde una manera panorámica qué oportunidades había de explicar los fenómenos sociales que me interesaban, que eran transnacionales. O sea, mis tesis de licenciatura y de maestría tuvieron que ver con empresas transnacionales. Ahora teníamos desde el punto de vista organizacional. Entonces, para mí el doctorado realmente marcó muchísimo mi vida porque salí hacia territorios del conocimiento que yo no me imaginaba que existían. Empecé a generar un conocimiento sobre todos estos métodos cualitativos que efectivamente en el CIDE no son exactamente los predilectos. Entonces, tuve un encontronazo entre la tradición econométrica y entre todo lo que empecé a ver aquí en el doctorado. Fue una experiencia bastante límite, bastante extrema, porque internamente ya se podrán imaginar lo que estaba pasando en mí y toda la situación externa en la que, por ejemplo, el estar siendo permanentemente criticada por ser econometrista, de repente tuvo su límite en la titulación. En un tema que la verdad yo no sabía que el tema te atrapa, eso ojalá y se lo digan mucho a los tesistas desde el principio, el tema te atrapa, yo sigo trabajando ese tema sin quererlo, de hecho ya no lo quiero, ya me hartó, o sea, pero llega el momento en que empiezas a hacer un capital social, académico, en el cual la gente te empieza a invitar porque sabe que estás trabajando esto y abandonarlo ya cuesta trabajo, el volver a empezar todo. Entonces, hubo quien me rescató de esta crisis con una titulación bastante, yo diría, con muchas tensiones. Finalmente llegó a un remanso de paz el doctor Oscar Comas, que es otro de los grandes personajes y líderes que yo siento que en determinado momento dentro del doctorado ayudaron, por lo menos en mi caso, a estabilizar todas estas tensiones. Y con él finalmente terminé haciendo una mancuerna en la cual la mayoría de mis obras son escritas con él. Hicimos libros, hicimos artículos y pues misión cumplida, porque a pesar de que todo mundo declara que hay que feo el SNI y que fuchi, que no hay que trabajar para el SNI, todos trabajamos finalmente para llegar ahí. Entonces la retórica y todo esto se queda de lado. Finalmente el doctorado me dio la oportunidad de estar en estos grupos de investigación que más adelante, ya espero que salga una pregunta idónea hacia ello, veremos por qué es que estos liderazgos fuertes que nos formaron finalmente no tuvieron continuidad. Aquí no veo a los compañeros de Sinaloa, tampoco veo a ninguno de Veracruz, escasamente veo a dos compañeros que no forman parte de mi generación, que son de Guanajuato, pero que bueno, sería interesante ya más adelante hablar de por qué el asunto no amarró, ¿no? Pero bueno, eso es a grosso modo mi experiencia llena de oportunidades. Yo creo que aquí el que quiso aprovechar esa generación de grandes líderes tuvo todas las oportunidades, realmente nunca hubo una limitación en términos presupuestales, al grado de que cuando yo terminé, incluso todavía me obsequiaron 3 meses en París, en la École Polytechnique, no una oportunidad de beca gracias al doctor Guillermo Ramírez. Entonces, para mí no hay más que palabras de gratitud hacia el doctorado. Hasta aquí lo dejo. Muchas gracias, doctora Susana Lastra. Muy interesante sus reflexiones y esa invitación a seguir pensando qué ha pasado con las generaciones y con los profesores. Yo creo que más adelante lo abordaremos.
Muy bien, voy a plantear una segunda pregunta, que es continuación de la anterior. Nos habíamos ubicado en nuestro papel de alumnos y alumnas, ¿no?, del posgrado, cómo fuimos recibidos, nuestros profesores, los temas, los retos, ¿no?, al tener cierta formación y llegar a cursar una nueva. Ahora bien, es interesante saber para nosotros cuál ha sido su experiencia como investigadoras e investigadores en su centro de trabajo, dado que pues uno fue el momento de admisión al posgrado, el desarrollo en el posgrado, el egreso, pero bueno, al final de cuentas, si bien no todo alumno o alumna del posgrado logra conseguir un trabajo estable como investigador o investigadora, en este caso ustedes sí lo han logrado y nos gustaría conocer sus experiencias al respecto. Adelante, por favor. Si quieren, podemos hacer una ronda inversa, ¿no? Ahora, ¿qué les parece? Que comience la doctora, para darle un poco de tiempo a la doctora Susana Lastra, que empiece la doctora Sandra, regresamos con la doctora Susana Lastra, con la doctora Juliana, con Arturo y con Alejandro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, Sandra, adelante, por favor. Bueno, en el caso mío, pues nosotros también estamos, digamos, recién salidos del doctorado, pues recién terminamos en 2018, más o menos, ¿cierto? Entonces, en ese momento, la tesis de investigación, pues, en el tema pues, que yo obviamente venía trabajando a lo largo de mi desempeño profesional, pues ha sido siempre el tema ambiental. Entonces, siempre busqué un tema de una tesis que me permitiera seguir ahondando en el tema ambiental, pero desde el concepto de los estudios organizacionales. Y así fue que como con el doctor Germán Vargas, que fue mi director de tesis, estuvimos trabajando en un proyecto de investigación relacionado con gobernanza ambiental. En ese momento hicimos un diagnóstico de la gobernanza ambiental desde el punto de vista de dos instituciones públicas en Colombia. Era un caso de estudio que era el Colegio Mayor de Antioquia, cómo se estructuraba la gobernanza ambiental dentro de la institución en la cual pertenezco pues, y trabajo hoy en día. Y en la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Medellín, que es una entidad pública gubernamental, que es la que genera todos los lineamientos, no es una autoridad ambiental, pero es la que genera los lineamientos y las políticas públicas que establecen cómo se va a manejar el tema ambiental en el territorio, ¿cierto? En el municipio como tal. Entonces hicimos un diagnóstico en esos dos puntos dentro de la tesis. Y hoy en día, después de terminar la tesis y digamos con los lazos que se generaron, pues tanto en la institución como en la Secretaría de Medio Ambiente, estamos trabajando en un proyecto de investigación de cómo generar avances en el desarrollo de la gobernanza ambiental en ambas instituciones, para posteriormente hacer un estudio comparativo entre una institución de educación superior, que es el Colegio Mayor, pues que es pública, y la UAM, para mirar cómo a partir de como esos diseños que hemos establecido acá en Colombia, porque ya entramos pues como a una fase también de implementación, no puedo dejar mi ingeniería de largo tampoco. Entonces, en esa parte de implementación estamos uniendo como ese componente dentro de los estudios organizacionales con la parte ya de cómo interactuar y cómo implementar diferentes actividades dentro de los mismos escenarios, Colegio Mayor de Antioquia y Secretaría de Medio Ambiente, y posteriormente lo vamos a llevar a un estudio comparativo con la UAM. En ese proyecto ya estamos trabajando de manera articulada con el decano de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería del Colegio Mayor de Antioquia, que es compañero mío del doctorado Carlos Andrés Medina, y el doctor Guillermo Ramírez, en conjunto con el doctor Germán Vargas, también está trabajando con nosotros en el desarrollo de este proyecto, en el cual llevamos desde que terminamos el doctorado hasta el día de hoy, está proyectado todavía continuar este resto del año y el año entrante, y dependiendo pues de que lo que pandemia vaya permitiendo en términos de las distancias. En eso estamos en el momento. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante este proyecto y este estudio comparativo. Doctora Susana Lastra, adelante, por favor. Gracias. En términos de cuál ha sido mi experiencia en la Universidad de Guanajuato en la División de Ciencias Económico-Administrativas desde el punto de vista de mi función como investigadora, pues puedo decir que ha sido un poco difícil, digamos, el ser un altoparlante en el cual esta visión organizacional o de los estudios organizacionales de la cual abrevamos en la UAM en este doctorado, no ha habido una forma, digamos, no he encontrado la forma de que se siga bregando sobre esa línea
De hecho, tengo la impresión desde que todo mundo de los compañeros de la generación como que tendió a volver otra vez a su formación previa. Quizás esto tiene que ver con que en determinado momento quedamos como en orfandad, digamos, ¿no? Ya hubo una separación ahí en cuanto a que seguimos en Guanajuato y ahí no hubo una capacidad de trabajo de grupos interdisciplinares, es decir, los que estaban trabajando aspectos laborales siguieron con eso, y hubo unos intentos entre nosotros de seguir trabajando algunos proyectos bastante trémulos, o sea, realmente no hubo una capacidad de trabajo de grupo interdisciplinar. Y esto yo tengo la percepción, quizás muy limitada, particular por supuesto, de que no se amarró la visión organizacional. Esto es, o sea, transitamos por el doctorado, pero al terminar el doctorado y ya no tener el contacto con nuestros asesores o con algún grupo de investigadores dentro de la UAM, siento que se volvió al perfil anterior. Y que en Guanajuato tenemos un problema con una creatividad sofocada por el no debate. Digamos, en Guanajuato no se es muy dado al debate, entonces, o por lo menos no frontal. Y entonces, pues sin debate, y lo veíamos con Cecil, con la ponente, ¿no? En donde nos hablaba de la praxis. El debate, claro que no es el cambio, no es el que hace el cambio, pero sí es el inicio. Entonces, el inicio de las ideas en cuanto a decirnos nuestras posturas, pues no es algo que se nos dé muy bien. Entonces, pues finalmente, ¿esto a qué nos lleva? Que la investigación científica como tal en ciencias económico-administrativas, sigue siendo un tanto anacrónica. No tuvimos el impacto que debíamos de haber tenido, o que era la misión que se nos dio, que se nos entregó al ser la sede de Guanajuato, para, por ejemplo, superar esto de que en ciencias sociales es ideal hacer hipótesis. O sea, no hemos logrado rebasar todavía este nivel, e incluso algunos del doctorado todavía traen esta fluctuación, que las preguntas de investigación son las que en ciencias sociales nos pueden dar mejores dividendos que las hipótesis al ser una afirmación. Pues es más dado para las ciencias exactas, o sea, cosas que ya debían de haber quedado superadas, pues definitivamente, y mi acción ha sido bastante limitada en todas las metodologías de la investigación que doy en esa división, y no se ha logrado superar. Por ejemplo, también hay problemas entre tener claro la diferencia entre institución y organización. ¿Por qué? Porque este eterno debate que nos estuvo atrapando durante todo el doctorado de si es organizacional, no, es que tu enfoque no es organizacional. Las descalificaciones por todo lado. No es organizacional. Pero al final de cuentas, pues nadie sabe lo que es organizacional, o parecería, ¿no? Entonces, todo esto sigue siendo algo que en la experiencia que tengo desde aquí, apartada, digamos, de la madre patria intelectual del doctorado, pues sigue siendo una asignatura pendiente, dirían por ahí, en este lugar común, porque sigue el problema de que todo mundo quiere método científico haciendo hipótesis, todo mundo sigue con el problema entre cuál es la diferencia entre institución y organización, haciendo como si fueran sinónimos. Entonces, es algo desesperante después de que uno tiene ya claro esto al salir de un doctorado y llegar a un lugar a decir, bueno, aquí está este punto de vista, vean estas lecturas, y no impacta. No impacta, es bastante desesperante, pero entonces yo creo que ahí es a donde vamos a tener que hablar un poco de lo que sería la siembra de estos altoparlantes y de cómo tratar de hacer estrategias para que esos altoparlantes realmente impacten, ¿no? Pero entonces yo confieso, y se hacen grandes esfuerzos en DESEA, porque está el doctorado en estudios organizacionales, el director que por varios años ha estado tratando de impulsar todo lo que en el doctorado se nos dio, pues igual tiene la misma impresión, ¿no? De que nuestro efecto ha sido bastante limitado, y eso es algo que nos conmina a reunirnos aquí. O sea, el tratar de volver a restablecer estos vínculos que por alguna razón en algún momento quedaron quebrados y que se pueden retomar, y que la casa de estudio, pues abierta precisamente a todos estos esfuerzos, se regresen, porque tengo 14 años de egresada y no he sabido absolutamente nada más del programa. Entonces creo que 14 años son demasiados, y de todas maneras pueden ser pocos en el momento en que nuevamente se conecte para el bien de esa siembra que hubo en Guanajuato. Entonces, a grosso modo, esa sería mi experiencia.
Muy interesante, doctora Susana Lastra, muy revelador la situación. Ahorita yo creo que hay que volver a ella, sin lugar a dudas. Le comento al público que nos sigue tanto por Zoom, Facebook o YouTube, que en la red que esté, haga sus comentarios y preguntas en el chat correspondiente y ya nosotros las estaremos leyendo y comentando desde aquí. Entonces abrimos esa invitación y le damos la palabra a Juliana, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, dentro de, digamos, de la labor que estoy realizando ahora como docente investigadora en el Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria de Medellín, también como docente posgrado en IAFIP, pues me he encontrado con de pronto un poco esa pregunta de, bueno, ¿cómo seguir ese legado, no? ¿Cómo seguirlo? ¿Cómo hacer que, cómo darle continuidad dentro del ejercicio cotidiano de lo que es investigación y docencia, que es finalmente el centro de mi actividad en este momento? Entonces, desde investigación, uno podría decir que es un poco más, digamos que hay una orientación, o sea, hay una intencionalidad, y a partir de eso, pues, se han construido proyectos de investigación derivados, pues, de la tesis doctoral, y también queriendo, pues, seguir la articulación, en este caso con mi director Juan Manuel Herrera, planteando proyectos de investigación, ¿cierto?, en el campo de lo que es la mediación social, la comunicación en organizaciones, que es el tema, pues, como que me convoca. Digamos que esta posibilidad de interacción, pues, se está generando a partir también de las posibilidades que las instituciones brindan respecto a, ¿cierto?, apoyos institucionales con los proyectos de investigación. Pero un reto también, digamos, que se plantea allí como investigador ya egresado es difundir más lo que se está haciendo en otros escenarios, ¿cierto? Hacer una apropiación social de ese conocimiento que, digamos, porque nosotros somos una comunidad de investigación y nos vamos conociendo y vamos socializando nuestros conocimientos, pero también es importante socializarlo ante otras instancias que quizás permitan recoger esos aportes y ayudar a la transformación de organizaciones. Por ejemplo, en este caso estamos viviendo, pues, por la pandemia, una situación de que hay que generar estrategias de sobrevivencia en las organizaciones. La mayoría de organizaciones, al menos en Colombia, son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Unas se han cerrado, lamentablemente, otras están resistiendo, ¿no? Están generando, mirando a ver cómo hacer frente a esta situación. Entonces, tratar de comprender esa realidad, pero también tratar de, desde la investigación, aportar, digamos, miradas para poder dar soluciones, creo que también es importante, o sea, conectar. Yo sé que la discusión de ahorita frente a la praxis era, bueno, ¿cierto?, solamente vamos a comprender o vamos a intervenir, pero en este caso necesitamos comprender para poder generar, digamos, algunos lineamientos y que nos vincule con esa realidad, ¿no? Temas como la omnicanalidad, la desintermediación, todo el tema, pues, de la tecnología en organizaciones, y ahora con la pandemia más se ha generado, es necesario analizar esa situación y analizar también el otro lado, ¿cierto?, de esa brecha que se está generando en términos de estos entornos organizacionales y en los sectores como el turismo, por ejemplo. O sea, hay cosas que yo creo que son retos para nosotros como investigadores desde nuestra labor, conectar con esos entornos, con esas organizaciones, con esa realidad, y a partir de investigación, pues, está intentando, pues, hacer ese ejercicio. Ahora, lo otro es el tema de la formación, que yo intento, ¿cierto?, como asesora de trabajo de grado, de pregrado y de posgrado, como profesora, digamos, de materias como fundamentos de administración, de investigación, metodologías de investigación, uno siempre trata como de darle el enfoque a esa mirada reflexiva, no desde lo instrumental, sino desde,
desde comprender el contexto y la realidad, ¿cierto? Que finalmente está detrás del instrumento, porque sabemos que, digamos, en disciplinas que son administrativas netamente, y en el caso mío con mis estudiantes que son de carreras como contaduría, carreras como negocios internacionales, carreras como, como administración comercial, la mirada, ¿cierto? La mirada es hacia, digamos, claro, de gestión directa. Pero entonces uno como docente también tiene ese reto de, venga, es que la gestión va acompañada de comprender las lógicas de, y las relaciones que se tejen precisamente para hacer esa gestión, ¿cierto? El gobierno de las personas, como bien sabemos. Entonces, ese es otro asunto pues, que uno intenta como, ¿cierto? Desde sus mismas clases y de sus mismas actividades de asesorías, pues que se quede, ¿no? Porque eso ya está con uno, o sea, es un legado y es algo pues que traspasa pues como que ya se queda, ¿no? Que se queda con uno y que finalmente hace parte de esa actividad formativa, pues que es la que estamos haciendo ahora en el tecnológico y en el así. Y con suerte de que uno encuentra personas que lo escuchan, ¿no? O sea, estudiantes que les llama la atención con los semilleros de investigación, por ejemplo. Entonces construimos un semillero que tiene ese enfoque, con los otros colegas también que estamos en la línea de investigación. Entonces se generan esas conversaciones y se generan, digamos, esos puentes que permiten darle continuidad. Quizás no desde una manera literal, pero el solo hecho de pensar reflexivamente las organizaciones, ¿cierto? También desde lo interdisciplinario, pues eso brinda mayores posibilidades. Creo que esa ha sido pues como la experiencia que hasta el momento he tenido, tratando de conservarlo, espero, por mucho, mucho tiempo. Muchas gracias, Juliana. También muy interesante, otra experiencia distinta a la de la doctora Susana, pero muy, muy interesante. Y bueno, hay otros elementos que te han permitido articular tu trabajo, ¿no? Como investigadora ahí en Colombia. Muy bien. Arturo, adelante, por favor. Gracias, Carlos. A mí me gustaría comentar que en la Facultad de Ciencias Políticas no se llevó a cabo una generación especial de estudios organizacionales, pero no por eso, pues algunos de nosotros, porque digamos que soy uno de los poquitos que hay en la facultad que trabaja en el tema organizacional. Hay otros dos profesores que son egresados también de la facultad que imparten materias sobre organizaciones, pero en realidad estamos ahí prácticamente solos, ¿no? Al menos sobre este tema organizacional, pero eso no implica que nosotros no comencemos a trabajar en conjunto y también a establecer relaciones con los demás, porque lo que buscamos es justamente que el pensamiento organizacional se fortalezca y se conozca también en la propia facultad, ¿no? A partir de proyectos como los de investigación, que en realidad son las mecánicas a partir de las cuales se fondea, obtenemos recursos para llevar a cabo investigación, como son los proyectos PAPIME y PAPIT, pues al menos desde mi punto de vista o el esfuerzo que he realizado y que sigo realizando es intentar promover investigación que sea de este corte. Genero relaciones de colaboración. Aquí está también, veo en la pantalla al profesor del TEC, y lo digo en broma porque Julio César no es del TEC, Julio César Contreras, quien, el profesor del Colsan, pues ha colaborado también en proyectos de ese tipo, la profesora Magali, ¿no? Quien también, y entonces tenemos redes de colaboración con otras instituciones educativas, ¿no? No nada más nos quedamos ahí en la facultad con la intención de que podamos generar conocimiento colectivo sobre temas en común. En mi caso, el tema gubernamental, el tema de la administración pública, desde esta perspectiva organizacional. El doctor Ayuzabet de la Rosa ha participado también en cursos de formación docente en la facultad, lo he invitado también el propio Julio César, hemos publicado juntos, he participado en diplomados con el propio Germán Vargas, es decir, el posgrado en general no hay un abandono por parte de lo que bondadosamente genera y sus integrantes, sino que todo lo contrario hemos procurado, y así lo he tratado de hacer, generar vínculos de colaboración, puentes que nos permitan tejer de una mejor manera posibilidades de generar conocimiento y seguirlo fortaleciendo, ¿no? Yo creo que de eso se trata. La investigación que se lleva en la Facultad de Ciencias Políticas puede ser
muy individualizada, si uno lo quiere. Los proyectos, tú puedes proponerte generar un proyecto de un solo libro y ya se acabó, ¿no? Tú mismo lo trabajas, o otro tipo de actividades, pero tienes la posibilidad de hacer crecer esto, ¿no? Y hacer pensar a los demás sobre el tema organizacional, ¿no? En campos de conocimiento como este, que puede ser muy especializado, pues he traído a nuestro terreno académicos que no estaban acostumbrados a pisarlo, ¿no? Para poder ver cómo explican el fenómeno organizacional. Uno de nuestros profesores que yo considero al menos icónico, el doctor Ricardo Uvalle, también ha publicado en libros que me ha tocado coordinar, y dice algo nuevo sobre el pensamiento organizacional, y eso es muy favorable porque permite darle fluidez al debate, ¿no? Al pensamiento organizacional. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que el posgrado nos ha otorgado mucho, no nada más formas de pensar al respecto de estos fenómenos que son tan complejos e interesantes, sino también nos ha enseñado a generar estas redes de colaboración, ¿no? Y a fortalecerlas. Y yo creo que eso es esencial para que podamos seguir creciendo. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Arturo. También muy buena participación con respecto a tu experiencia. Ya decía la doctora Susana Lastra, pues nosotros tenemos cierta fortuna de estar aquí en la Ciudad de México, y uso una expresión ahí como donde está la fuente del conocimiento de esto, y bueno, indudablemente tú lo has sabido explotar muy bien. Muchas gracias por esta experiencia. Alejandro, adelante, por favor. Sí, la verdad es que me parece, bueno, todos nosotros llegamos a alguna institución, pero venimos de experiencias previas, ¿no? De estar picando piedra en otros lados. Yo fui profe de asignatura en políticas, en trabajo social, en Aguascalientes un tiempo. O sea, uno anda en varios lugares. Y ahora sí que si uno es lo que come, ¿verdad? El hombre es lo que come, pues es producto de todas estas experiencias. Parte de lo que se materializa en nuestras ahora instituciones en las que estamos, pues son las historias que traemos, ¿no? Lo que venimos cargando y todo. Por ejemplo, para mí es imborrable, para mi mujer también, nuestra experiencia en Monreal, un año con HC, ¿verdad? Viviendo de cerca con Jean-François Chanlat, con Alain Chanlat, con Jean-Pierre Dupuy, con Omar Actuf. O sea, de repente, bueno, tienes a profes que están ahí, ¿no? Y vas a los desayunos que organizaba el centro, en donde podías estar comiendo ahí una fruta y tomando un jugo y escuchando a un conferencista de primer nivel. O sea, esas cosas, y eso, esa visión la tuvo el posgrado, ¿eh? O sea, no era irte de vacaciones, ¿no? No era eso, era salir, respirar otros ambientes culturales, tratar de aprender otra lengua, revisar otra bibliografía. Entonces fue una experiencia, la compartimos con Germán, éramos medio vecinos ahí, bueno, éramos vecinos prácticamente, ¿no? Pero fue una experiencia extraordinaria. Ahora, eso te equipa para llegar con una armadura a plantarte para un examen, por supuesto que sí, ¿verdad? Llegas con esa, con más confianza, con más conocimiento, con una red atrás que te está empujando y que te está diciendo, mira, por aquí se abre este concurso y todo. No es nada más lo enunciativo, sino era una aplicación práctica de un apoyo. Entonces yo creo que eso es muy importante. Una llegada a la UAM fue eso, una llegada después de andar en varios lados, en donde se abre una posibilidad y donde además, ya estando adentro con las compañeras y compañeros, te das cuenta del relieve de los estudios organizacionales, por ejemplo, en el caso particular en UAM Xochimilco. O sea, fue muy importante. Silvia Pumar, bueno, pues está ahí de UAM Xochimilco, ahora es la secretaria académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Laura Peñalba, compañera también, muy ligada a cosas cuantitativas, pero también le entró a pesar de estos desafíos y estos encontronazos cotidianos que ella vivió, ¿verdad? Entonces, de repente, lo que yo he vivido es una llegada a un espacio que se fue construyendo a partir de eso, de encuentros y desencuentros con la administración, con la sociología, con la antropología, ¿verdad? Y que se fue configurando en grupos de investigación. O sea, nosotros en el grupo
de investigación que tenemos en la UAM, las organizaciones son fundamentales, o sea, están ahí, están presentes, ¿no? Y tratamos de entrarle y de revisar eso. Entonces, parte de nuestros productos, o la mayoría de nuestros productos académicos, de los productos del trabajo académico, pues tienen que ver con las organizaciones. Es un elemento. Ahora, en términos de la docencia también, por ejemplo, el quinto módulo en la licenciatura en administración se llama el individuo, el grupo y la organización. Casi es parafraseando el título de el individuo y la organización de Jean-François Chandler, ¿no? Las dimensiones ocultas, olvidadas, ¿no? Entonces, en mucho está ahí, ¿no? Se ha materializado en la malla curricular, se ha materializado también en una suerte de estar enfrentando visiones más gerenciales, más manageriales, ¿no? A la nueva gerencia pública. Hay una disputa permanente, ¿verdad? Primero, porque somos una universidad pública, y segundo, porque además creemos que hay otras formas de mirar las cosas y estamos ahí construyendo ese espacio. Entonces, en el caso particular de mío allá, de mi experiencia ahí en la UAM, pues fue llegar a un lugar que te abren las puertas, que te dan chance de trabajar, que puedes construir un proyecto, no de manera individual, porque ahí se ha fomentado mucho el trabajo asociado, el sentarte con otros colegas, el trabajar. Me acuerdo un comentario que hacía Germán Vargas hace tiempo, ¿verdad? No sé si todavía lo pueda mantener, pero que él llegaba a UAM Xochimilco y decía, ustedes sí trabajan en equipo, ¿no? Nosotros como que en UAM Iztapalapa no tenemos tanto esta tradición de trabajar en equipo, nos hemos compartimentalizado más, ¿no? No lo sé, nosotros sí hemos tratado de mantener eso, no por una cuestión de que ahora se premia el trabajo en equipo, entonces pues para poder tener un trabajo en las áreas y ganar los premios a las áreas de investigación, que por cierto la última vez lo ganamos nosotros, ¿no? No era eso, sino era el trabajar en equipo, porque te permite encontrar otras miradas, establecer otros diálogos, resolver problemas que quizá no los habías madurado de manera suficiente. Entonces, mi experiencia en la UAM es que el posgrado en estudios organizacionales ha tenido una capacidad de expansión muy importante, no solo por el número de egresados, sino por la calidad de los temas y la forma en que se ha incrustado en la construcción de agendas académicas. Y creo que ese es un mérito. Quizá no se da de la misma manera en todos lados, puede ser, ¿no? Ya Susana lo planteaba de una manera particular en su caso, pero en el caso concreto, al menos de la UAM Xochimilco, que es la casa en la que yo he dejado de ir, pero que es la que uno habita de manera ordinaria, ahí sí tenemos pues una influencia muy importante de estudios organizacionales. A veces genera broncas también con la gente que está muy ligada a la administración como disciplina. No, pues cómo están invadiendo la licenciatura. Es parte de las cosas que pues todavía estamos ahí resolviendo y encarando, ¿no? Pero no quería dejar de lado que... Interesante de este panel es la diversidad, ¿no? De lugares donde se ha impartido el posgrado. Por otro lado, la diversidad de lugares donde los egresados trabajan, y desde ahí han vivido experiencias muy diferentes, ¿no? Lo estamos viendo ahorita ante estos comentarios. Y precisamente da apertura a la siguiente pregunta, que sería, desde su experiencia, ¿cuáles serían los logros y, por supuesto, sobre todo los retos, ¿no? Del posgrado en estudios organizacionales, tanto en la Ciudad de México, a nivel nacional y a nivel América Latina? Y creo que esto tiende a pensarse en temas de vinculación, fortalecimiento, redes, ¿no? Que precisamente un poco el caso que nos exponía la doctora Susana Lastra nos muestra que hay mucho todavía por hacer, porque de repente uno piensa, ahí está la Remeneo, la Red Pilares, la Red Latinoamericana de Estudios Organizacionales, ¿no? Y uno dice, pues ya pareciera ser que ya está cubierto la Ciudad de México, el territorio nacional, América Latina, y de repente vemos que no es del todo así, ¿no? Que hay grandes
proyectos todavía por emprender y trabajo por hacer. Entonces, no sé, les dejo la palabra, así que quien guste, adelante, por favor. Hola. Sí, Juliana, adelante. Bueno, a mí me gustaría sí darle también continuidad a lo que planteaba la profesora Susana, porque respecto precisamente a pensarse, o sea, digamos que el reto va unido al reconocer que no todos los contextos son los mismos, no todas las regiones tienen el mismo desarrollo. Estudios organizacionales se han fortalecido mucho pues, en México, el interior de México, en Colombia, también pues, es muy fuerte, en Brasil también ha tenido pues, como sus redes, y eso hay que reconocerlo y valorarlo muchísimo, pues también nuestro, digamos que esa relación pues, con Montreal, y bueno, digamos que todo esto lo podemos valorar muchísimo porque eso es lo que nos ha permitido estar aquí y formar escuela, ¿cierto? Pero también hay otros escenarios que, pues que, como lo decía la profesora Susana, de pronto no se irradia o no se alcanza a mirar esta perspectiva y esta formación desde estudios organizacionales. Y al respecto quiero citar un artículo de la profesora Mandiola, y sus colaboradores Nicolás Ríos, Juan Pablo Toro, Gregorio Pérez, un estudio que ellos hicieron de Chile, hablando de los estudios organizacionales en Chile, un estudio de la revista Psicoperspectivas, que es un estudio que ya lleva desde el 2018, pero que creo que nos dice muchas cosas al respecto. Ellos concluyen que en Chile, por ejemplo, en Chile, digamos, el campo de los estudios organizacionales pues hay, digamos, cuatro características que se convierten en un reto también, y es la parcelación disciplinar, la racionalidad en disputa, la ambigüedad identitaria. Y plantean que en Chile todavía no se tiene, pues, como muy claro una construcción de lo que se entiende por estudios organizacionales, precisamente porque se viene desde distintas tradiciones disciplinares, y que todavía no se ha formado esa comunidad académica de manera fuerte. Ahora con la profesora Mandela, que nos hemos compartido en algunos escenarios en Latinoamérica, o por ejemplo, uno llegar a hablar, por ejemplo, de Centroamérica como región, cómo llegar hasta allá para empezar a generar esos diálogos, ¿cierto? Entonces, digamos que como para continuar la conversación, creo que es un reto importante también llegar a estas otras regiones o incluso dentro del mismo país. O sea, en Colombia, por ejemplo, es claro la tradición en Univalle, ¿cierto? En Univalle con estos organizacionales, en EAFID, acá con el Colegio Mayor, el ITM, el Pascual Bravo y ahora el Tecnológico se suma. O sea, son, digamos, instituciones que tienen el sello y que van, digamos, como quien dice, con su maleta recorriendo los territorios y tratando de generar pues como esa comunicación y ese legado, pero hay otros sectores, otras ciudades, otros territorios que no ha llegado, entonces también es un reto desde esa parte. Otro reto que creo yo importante en la manera en cómo abordamos los estudios organizacionales desde lo metodológico. Yo sé que finalmente el campo aboga por esa diversidad metodológica, pero hay una tendencia que es completamente válida y que ha sido una tradición y que me parece que es muy bueno, pero que hay que abrirse a otras expectativas y a otras perspectivas y a otras maneras. Y es tradicionalmente nosotros nos enfocamos mucho en realizar estudios de caso, ¿cierto? Es como la tendencia. No quiero decir que no hayan más estudios desde otras perspectivas, pero creo que podría abrirse también a discusiones metodológicas y abordar, digamos, nuevas posturas de complementariedad paradigmática o, pues ahora, con estas nuevas realidades virtuales también, metodológicamente, cómo lo podemos abordar para poder analizar las organizaciones, cómo nos podemos acercar, por ejemplo, desde la investigación a acción, hablando de pronto del tema de la praxis. Bueno, ese es también otro reto y otra conversación que está como allí, ¿no? Que la pongo pues aquí en escena. Y el tema, y bueno, también conectando con
con el aporte desde ese llegar a niveles de abstracción, o sea, como conectar los niveles de abstracción que implica el abordaje de las teorías, ¿cierto?, organizacionales, de los distintos enfoques, con los niveles de concreción, es decir, de mirar y operacionalizar en conceptos y en categorías eso que estamos aprendiendo desde las teorías. A mí me parece que como logro el programa de estudios organizacionales del doctorado, pues permite uno transitar, ¿cierto?, y crear ese vínculo precisamente en contrarrestando de que solamente miremos lo concreto y ya, sino que eso hay que problematizarlo. Y yo creo que es un aporte muy grande desde el programa que se problematice, que se discuta, que se hablen de esas realidades concretas y que se le dé, digamos, un nivel de discusión más alto. Eso lo valoro muchísimo y creo que todos nos hemos formado en eso. O sea, todos tenemos esa capacidad reflexiva y ese análisis y también esa reflexividad y esa mirada crítica de los fenómenos. Eso lo valoro muchísimo, además pues de los vínculos que ya lo mencionó Arturo, que se pueden establecer pues con todas las redes y los vínculos pues entre investigadores, que también eso es fundamental. Habría que entonces continuar esa tarea de consolidar comunidad de investigación y plantear también cómo abordar nuevas temáticas, como lo mencionaba pues en la intervención de ahorita, de las realidades que ahora se están presentando con la pandemia. Muchas gracias, Juliana. ¿Alguien más? Arturo, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, mi impresión es que, nuestro posgrado va muy bien, está en crecimiento. Le entregaron no hace mucho el reconocimiento internacional de CONACYT, y lo que no es una cosa menor y que tiene que ver con un esfuerzo colectivo, ¿verdad? Y también de liderazgos que han hecho posible que el posgrado se posicione a veces con grandes resistencias, ¿verdad?, con relación al resto de las disciplinas de las ciencias sociales. Ha costado mucho trabajo. Me parece que va bien. Las discusiones teóricas cada vez se van materializando más hacia lo local, una preocupación que se ha tenido desde hace mucho tiempo. Todavía falta, por supuesto, pero ya las redes de colaboración se están tejiendo y es posible tener mejores experiencias sobre lo que la manera en que se piensa, ¿no?, sobre las organizaciones en realidades locales latinoamericanas. Pero creo que nuestro posgrado tiene un problema muy importante y tal vez no tiene que ver propiamente con la forma en que funciona, sino la manera en que son las instituciones educativas en las que muchos de nosotros nos insertamos o nos queremos insertar. Y es el hecho de que no hay trabajo para todos, ¿no? Tenemos muchos egresados, pero en verdad son muchos egresados y egresadas que no han logrado ubicarse en las instituciones educativas. Son muy desiguales, ¿no? La verdad es que en ocasiones creo que el acceso de muchos de nosotros tiene que ver gracias a que, o a accidentes, porque creo que el mío fue un accidente, una organización, no logró entrar a un área de administración pública, no suele ocurrir, o ocasiones también en los que los propios egresados que van formando también su propia comunidad, ¿no?, académica, de quienes trabajan el tema, van aperturando, ¿no?, van generando espacios para nuevas generaciones. Eso es favorable y qué bueno que ocurre. Pero nos ha costado mucho trabajo que en otras instancias podamos insertarnos a la vida laboral, ¿no? En la propia facultad, pues bueno, como ya decía, tenemos académicos que también son organizacionólogos y no han podido insertarse a una dinámica laboral como profesores de tiempo completo, profesores investigadores, donde tengan más certidumbre, ¿verdad?, un mejor salario. Y entonces esa es una preocupación que seguramente tienen quienes dirigen nuestro posgrado y que era importante o es importante hacer ver, ¿no?, porque los espacios educativos cada vez son más desiguales en muchos de estos sentidos, ¿no? No dan oportunidades y a veces es difícil que un perfil de ingreso para volverse profesor de tiempo completo esté cuadrado a nuestras características, ¿no?, que diga algo así como un especialista en organizaciones, por lo regular en áreas como la que yo trabajo,
hay solicitudes para poder acceder a estos espacios educativos, que haya estudiado política pública o que haya estudiado administración pública, ¿no? Que, en el doctorado, pero difícilmente que aparezca doctorado en estudios organizacionales o algo relacionado a las organizaciones, ¿no? Entonces, debe ser una preocupación para el posgrado y que también debe dar lugar a una discusión, quizá también entre nosotros, para ver de qué manera podríamos pues avanzar a generar una especie de cambio o transformación, al menos en nuestras propias instancias educativas, ¿no? Creo que de las pocas instituciones, la UAM es un espacio que se ha vuelto idóneo para incorporar a personas como de nuestro perfil, ¿no? Afortunadamente, gracias a los liderazgos y también a los espacios que nuestras propias compañeras y compañeros han promovido, ¿no? Entonces, es un tema sensible que yo creo que hay que recuperar en algún momento para que podamos seguir fortaleciendo, porque finalmente podemos seguir escribiendo sobre organizaciones, etcétera, y tenemos jóvenes que se están formando en esta perspectiva, pero también están ávidos de querer incorporarse a un espacio académico para generar ahí su vida profesional. Muchas gracias, Arturo. Sin duda es todo un reto a tomar en cuenta y que hay que pensarlo seriamente. Muy bien, ¿alguien más gusta participar? Sandra, por favor. Okay. Bueno, yo dentro de los logros y los retos considero que es importante resaltar el tema de cómo los estudios organizacionales a lo largo de pues como el todo el trabajo que ha hecho el posgrado y toda esa trayectoria ha logrado permear diferentes contextos y diferentes latitudes, pues cómo se ha venido fortaleciendo en Colombia, por ejemplo, es un tema que es importante que Juliana ha resaltado ahorita, y cómo buscamos el logro de ese sostenimiento que la doctora Rosalía mencionaba también ahorita, de las investigaciones relacionadas con los temas, porque ahí, acá también pasa que tenemos tendencia a que hacemos otros estudios adicionales y luego volvemos siempre a la primera, digamos como la formación de base. Entonces, ¿cómo logramos articular todos esos elementos para garantizar que a través de los proyectos de investigación y de los mismos procesos de selección dentro de las instituciones donde nosotros laboramos tengan en cuenta esas características y esas particularidades? Porque al ser un tema de los estudios organizacionales que no son ampliamente conocidos, por ejemplo, en Colombia no todo el mundo conoce el tema de estudios organizacionales y es complejo incluso darlo a entender a veces. Hay personas que hacen la revisión de los proyectos y esa revisión de los proyectos, entonces los proyectos no pasan finalmente con los temas de las convocatorias y los presupuestos, no necesariamente porque el proyecto no sea lo suficientemente bueno, sino porque el proyecto no se entiende realmente dentro de las instituciones. Entonces, en muchos de los casos, en los procesos de selección, nosotros indicamos posibles evaluadores que conozcan al menos de la temática para que, digamos, sea más fácil el manejo de los proyectos, pero no funciona así. No sé específicamente en México cómo será, pero en Colombia es así. No necesariamente funciona con los evaluadores que uno plantea, sino que buscan otros evaluadores. Y esos evaluadores no entienden el contexto ni la dinámica, ni siquiera de qué tratan los estudios organizacionales, entonces se vuelve como un obstáculo para nosotros poder seguir ahondando en el tema investigativo, porque a veces no alcanzamos a que los proyectos pasen a las convocatorias y se logre ver esa importancia que tienen dentro del proceso formativo, dentro del proceso profesional, perdón, y dentro del proceso investigativo. Yo creo que ese tema también es importante. Y uno de los logros principales que yo veo dentro del programa es cómo se crean esos lazos de amistad y de hermandad y cómo, por ejemplo, una relación como, pues obviamente hablo de la Colombia-México, porque pues es la que vivimos nosotros en el día a día, cómo esa relación cada vez se fortalece más y se crean más espacios de transferencia de conocimiento, más espacios en los que podemos articularnos y trabajar en conjunto, y eso también ayuda a fortalecer el tema de las redes. Eso sería todo. Muchas gracias, Sandra. Muy bien, Alex, ¿sabías que está abierto tu micrófono, por favor? Hasta levante la mano ahorita también. Yo creo que, bueno, en el caso de la UAM Xochimilco, aunque en Iztapalapa, que también, de hecho, ahí fue donde comencé como profesor en la licenciatura en administración, se han dado cambios muy importantes en donde la mirada del organizacional pues está ahí atravesando la estructura de la malla, del currículum que se está trabajando, ¿no? Por ejemplo, no pensar en empresas, sino en organizaciones. Eso que puede parecer
algo sencillo, pero que es muy importante. En la UNAM todavía, en el caso, por ejemplo, de contaduría, el peso de la empresa y de la forma en que se ve todo, es muy importante. Uno si llega ahí a contaduría con, me ha tocado estar con planteos de organizaciones, con una mirada de miren, es importante revisar esto, pues la verdad lo tiran a uno medio de a loco, ¿no? Ha ido cambiando. Yo me acuerdo de esto, lo platiqué, yo trabajé en el CIDE hace muchos años, lo platiqué con Hugo Pipitón, un compañero ahí que muy querido, y un día le comenté, pues estoy en el posgrado en estudios organizacionales, ¿y eso de qué es? Era de broma, porque él perfectamente bien sabía y conocía ahí a gente que lo estaba empujando desde el CIDE, ¿no? También esto. Pero es parte de esta discusión, ¿no? Cuando hablas de lo organizacional, ¿cómo te lo comes? ¿Cómo lo abordas? ¿No? Las organizaciones están ahí, pero hay una metodología, hay preguntas que se hacían, ¿no? Y que todavía se siguen haciendo, y en otras en donde no tiene un lugar muy de pertinencia, repito, como en el caso de las visiones tradicionales y conservadoras en la Facultad de Contaduría en la UNAM, ¿no? En Aguascalientes también una parte era así, ¿no? Yo lo viví eso de cerca. Pero bueno, poco a poco, con talacha, con mucho tesón, con la incorporación de nueva bibliografía y todo, se han ido abriendo caminos que antes no estaban. O sea, son caminos que son producto de estar ahí trabajando, ¿no? Yo creo que ese es un logro, el que se pueda hablar de estos esfuerzos en donde hay muchas universidades y donde hay posgrados que articulan a estudiantes de estas diferentes universidades, ¿no? Más allá de que después pueda haber otros problemas, pues son cosas muy importantes. De hecho, esto lo platicábamos, esa primera generación, entre estudiantes, estaba Pedro Solís, estaba Toño Barba, ¿verdad? Platicábamos de esas cosas y parte de la discusión era, bueno, la madera que tienen Eduardo Ibarra y Luis Montaño podría dar lugar a la construcción de un grupo de investigación tan poderoso como el que en ese, un poco antes, había sido el grupo Claxo en Chile, ¿no? Se tenía esa visión, ¿no? Con Norbert Lechner y toda esta gente de gigantes, ¿no? Bueno, ellos tenían un nivel de trabajo tan sistemático, tan talentoso. Por un lado, la máquina de Eduardo Ibarra, el talento y la imaginación y creatividad de Montaño, y eso articulado generaba cosas extraordinarias. Dio pie a este esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un logro que tenemos que valorar. Son 25 años. Ahora sí que el tango dice 20 años no es nada, es un montón. Y aquí está la prueba, ¿no? Contundente de un avance muy importante. Ahora, de que hay desafíos que no han sido abordados de manera suficiente en el posgrado, por supuesto. Ya hoy en la mañana se planteaban parte de ellos, ¿verdad? Pero un elemento clave en esta condición, lo que estamos viendo, pues el peso de la digitalidad. ¿Qué está pasando con el capitalismo de la vigilancia, con el capitalismo de las plataformas, ¿no? Hay autores extraordinarios que hay que incorporarlos en la revisión, ¿no? A Morozova, Zubova, Ramonet, hay muchos autores que están generando cosas muy importantes y que tienen que ver, por ejemplo, con el teletrabajo, con lo que estamos haciendo ahorita y con nuevas formas de control dentro de los hogares, que uno dice, ¿cómo puede ser si aquí estoy en mi casa protegido? No, estás ahí también controlado, ¿no? Entonces, hay cosas ahí, pues falta meterle el diente, ¿no? Otro elemento también muy importante, ¿qué pasa en esta coyuntura? Ya se había vivido hace algunos años experiencias muy importantes a principios del 2000, ¿verdad? En el caso argentino con las fábricas recuperadas, experiencias extraordinarias, y en México también. En México tenemos una fábrica que está en el Salto Jalisco que se llama TRADOC, Trabajadores Democráticos de Occidente, con muchas broncas, ¿no? Pero fueron dueños de lo que era la Euskadi durante muchos años. Tronaron en el 2018 por una bronca financiera brutal, pero fueron muchos años de autonomía y ahorita hay una grilla dentro de TRADOC espesísima. Si uno se mete ahí tantito, dice, cuidado, no vayas a tomar partido con alguien porque puede salir muy raspado, ¿no? Pero es parte de eso. Ellos tenían comunicación con la gente de Sanón,
que era una fábrica de cerámica de Neuquén en el sur argentino, y que después cambiaron su nombre y se pusieron Fábrica Sin Patrones, FASIMPAT. Jesús Manuel conoce de eso, ha estado trabajando cosas sobre autogestión. Bueno, eso hay que meterlo. En Guamas, Capuzalco, ha habido una mayor preocupación por esto. En Guamas, Xochimilco, no. La licenciatura en administración, por ejemplo, no lo tiene como un problema. A ver, el fenómeno cooperativo, qué está pasando ahí con los procesos de autogestión. En el octavo trimestre de la licenciatura en relaciones sociales, que es de sociología, sí se mete un poco de esto en algo que se llama trabajo y organización social, pero de manera muy suave, ¿no? Cuando la coyuntura exige, y son varios años, ¿verdad?, de este fenómeno, pues abordarlo de una manera más frontal. Bueno, ahí los estudios organizacionales tienen mucho campo de acción, tienen una materia de trabajo que cultivar y que desarrollar. El problema de la degradación ambiental es un problema brutal, ¿no? ¿Qué podemos aportar nosotros en una relectura de las corporaciones, de la forma en que tenemos un conocimiento pálido de lo que está pasando, ¿no? Es insuficiente frente a esta situación. Bueno, es parte de una agenda, no quiero abordar más porque simplemente son puntos. Tenemos un gran empuje que se ha logrado a través del esfuerzo de los fundadores de este posgrado, que yo, la verdad, Luis Montaño, pues es una persona que yo quiero y aprecio mucho. Guillermo, por supuesto, con su tesón y su talento. Bueno, nos faltan algunos que ya no están, ¿verdad? Pero que ya no están físicamente, pero dejaron su impronta en este enorme esfuerzo. Entonces, ahí están desde esos años el talento y el empuje de ellos. Y hay una agenda que tenemos que desarrollar ahí, nosotros construirla, ¿verdad? Y esto yo creo que sirve para justamente pensar de manera abierta cómo podemos encarar esta situación. Gracias. Muchas gracias, Alex. Doctora Susana Lastra, por favor. Gracias. Yo entendí la pregunta un poco distinto a mis compañeros. Tengo la impresión que cuando a un egresado le piden logros sobre el lugar en el cual se formó en esta etapa de estudios, casi casi es algo así como dime tu evaluación de qué es lo que ves. Y yo creo que en estos logros veo señales mucho, muy positivas. La evaluación que yo tendría del doctorado es que la siembra ha sido muy buena. Han sembrado en distintas sedes, han tomado, han abrevado y nos han hecho abrevar de distintas fuentes del conocimiento, y que esa siembra es buena, pero que ahora lo que hace falta es, como decía al inicio, ir por las ovejas perdidas, es decir, aquellos que por alguna razón se separaron y que todavía han seguido trabajando investigación, picando piedra. Sería una buena idea que en el doctorado, así con una simple carta, como pasó en este caso conmigo, pudieran volver a vincular a todos esos que puedan llegar nuevamente a que esa cosecha sea sostenida. Es decir, buena siembra, pero la cosecha a veces no se sostuvo. Y yo creo que es un buen momento de ver quiénes pueden ser líderes de algunas líneas de investigación o proyectos, pero ya vistos como macroproyectos, en donde se puedan ir construyendo. Ay, perdón. O sumando a aquellos que quieran ir más allá de la academia. Yo creo que ya es tiempo de, retomando esta idea de que hay que dejar de hablar y hablar para empezar a actuar y actuar, en donde quizás podríamos empezar a ver qué acciones en algunos proyectos organizacionales se pueden ir poniendo en las improntas gubernamentales. Perdón por mi jauría, es imposible el mantenerlos, perdón. Entonces, la idea que yo creo que me gustaría como un reto del doctorado es el recoger nuevamente esas semillas, esos investigadores que quizás están haciendo esfuerzos aislados o que quizás han claudicado por falta de jalón, diría coloquialmente, y que de alguna manera ya no se dispersen tanto los temas. Me acuerdo mucho del querido doctor Ayuzabet de la Rosa, que nos
daba aquella lección que nos hablaba del arenal organizacional, donde todo el mundo anda jugando en la playa con la arena, pero pues es lo único que nos vincula. Entonces, el tratar de ver dentro de estos 20 años quiénes están trabajando qué y qué tipo de proyectos se podrían armar desde las distintas sedes de donde ha habido esta siembra. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando tengo este desenfreno por ver qué está pasando con los programas de estímulo económico para evaluar a profesores universitarios, desde el doctorado ya tendríamos que estar haciendo alguna propuesta de cómo darle la vuelta, el giro para que mejore esta forma en la que estamos siendo tratados. Es increíble que nosotros no nos estudiamos a nosotros mismos lo que nos está pasando en las distintas universidades y que habiendo quienes están haciendo este esfuerzo, empezado por el doctor Ibarra Colado, y que bueno, por su deceso, finalmente esto quedó trunco, pero que se puede retomar, ¿sí? Yo me acuerdo todo el problema que tuve cuando decía que voy a estudiar esto de los programas de estímulo económico y decía, no, 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 ¿cómo te vas a autoestudiar? Tú eres académica, entonces no te estudies. No, pues no voy a esperar a que bajen Los Ángeles a estudiarnos, ¿verdad? O sea, nos tenemos que estudiar y ver qué nos está pasando. Entonces yo creo que fácilmente desde el doctorado se puede levantar un proyecto en el cual veamos desde las distintas entidades federativas, desde sus distintas universidades públicas, qué nos ha estado pasando con esto de los programas de estímulo económico y desde un punto de vista meramente organizacional, qué propuestas podemos ir haciendo. Primero, diagnóstico, ya sabemos, o sea, el método creo que no sería el problema, pero para llegar a esta praxis, yo sé que cualquiera que empiece esto se va a ver como peligroso, como que las universidades insubordinan. No, desde el punto de vista de lo que hace un organizacionólogo, creo que podemos hacer un programa o un proyecto bastante sensato para hacer las cosas mejor y que realmente nos impulsen a hacer un trabajo académico de calidad y no nada más estar haciendo los puntitos, ¿no? O tratando de jugar bien las reglas para obtener las becas. Y así deben de haber muchos proyectos, me imagino en mi pyme, en empresa familiar, o sea, debe de el doctorado tratar ya de ir juntando a estas ovejas perdidas y yo estoy segura que se podrán levantar proyectos en donde de veras vayamos a esta praxis que me encantó la conferencia de la doctora Cecil, porque al final de cuentas son 20 años que ya se deben de ir capitalizando, que no deben de seguir aislados estos que yo llamo ovejas perdidas y que es tiempo de que alguien tenga esa iniciativa y quién mejor que quien nos convocó inicialmente. Entonces el doctorado en estudios organizacionales me parece que puede asumir este reto de ir capitalizando, de ir recogiendo los pasos que quedaron perdidos y apuntalando tantos temas, hay tantísimos temas este arenal, pero que ya podríamos ir viendo algunos temas, 4 o 5, donde podamos ir levantando grupos fuertes, en donde efectivamente la presencia del doctorado ya vaya más allá de solo el doctorado, para entonces ver desde la UAM y desde las distintas universidades que forman parte de estos proyectos, iniciativas de nivel nacional. Y bueno, todavía no me voy a lo internacional, pero sin que quede claudicada esa senda, ¿no? Entonces, el reto va a ser quién toma la mano para ir haciendo macro proyectos. Y otra cosita que también yo diría que es un reto, y es esto de que nosotros mismos, desde antes de salir de la licenciatura, maestría y doctorado en estudios organizacionales, seamos capaces de decir con toda claridad qué podemos hacer por las organizaciones. De repente, cuando preguntan, oye, si tú eres organizacionólogo y como que, ¿qué haces? Pues mira, como que tantita sociología, como que tantita psicología. Tenemos que llegar a decir, mira, señor empresario, sé de estructuras organizacionales, te la puedo revisar, puedo ver tus procesos, puedo ver dónde tus elementos humanos pueden estar mal seleccionados. O sea, el que se nos diga que tenemos un campo de acción en donde podemos levantar empleo. A mí me preocupa que una persona que tiene doctorado ande desempleada. O sea, ¿cómo una persona que ha hecho todo un doctorado no es capaz de autoemplearse? Haciendo proyectos para las empresas, haciendo proyectos para el sector público. O sea, no puede ser que al final de toda una larga trayectoria de estudio, digamos que las personas no tenemos empleo y si no tenemos ubre pública, pues entonces estamos multiplicados por cero. Quizás porque no tenemos claro qué es lo que podemos hacer en la realidad por las empresas. Entonces, desde lo práctico, lo teórico, no nos vamos a quedar nada más en buenos discursos, en estar haciendo ponencias para
finalmente presumir que tenemos publicaciones, sino cómo le hacemos para que desde el doctorado a todo egresado o desde la licenciatura o maestría en estudios organizacionales nos queda perfectamente claro que si no tenemos trabajo como investigadores, tenemos mucho por hacer por las empresas. Entonces, pienso que es un reto mayúsculo que ahorita se está viendo, por esto que se dice que hay muchos desempleados. No sé cómo ande el estudio de egresados que hayan hecho ustedes aquí en el doctorado, pero si realmente pasa esto de que haya muchos desempleados, yo creo que es tiempo de ir a revisar qué es lo que no se ha hecho para que entonces se asuma que podemos generar nuestro empleo, que podemos hacer proyectos para ayudar a las empresas. Y entonces, si a eso se le llamaría bajarse del nivel teórico para llegar al de la realidad, que yo no diría bajarse, sino sería ponerse a tono, pues habrá que hacerlo, porque no es posible que esté pasando algo tan triste como alguien con doctorado que no, pues si no se vincula a una universidad no puede hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, sería muy distinto como entendí la pregunta, pero bueno, serían los comentarios que esta pregunta me sugirió. Gracias. Muy bien, doctora Susana Lastra, muchas gracias por su participación. Con esto, en principio, cumplimos con las tres preguntas que originalmente se habían planteado para discutir. Me gustaría volver a hacer la invitación, ¿no? De quien quiera hacer una pregunta o participar, lo haga a través del chat, ya sea de la red social donde nos esté siguiendo, YouTube, Facebook o aquí por Zoom, ¿no? Eso para darles para leerlas aquí y que los panelistas y las panelistas puedan aportar una respuesta. Había una pregunta en el Facebook que decía, ¿con qué visión se quedan ustedes, institución u organización? Bueno, así estaba formulada y yo la quiero retomar aquí porque se planteó hace un momento a partir de lo que elaboraba la doctora Susana Lastra y su experiencia en la Universidad de Guanajuato, cómo han sido recibidos un poco los estudios organizacionales. Y bueno, y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia y experiencia, como muy bien lo planteaba Alex, o Arturo, o Juliana, o Sandra. Pero bueno, me gustaría que en principio se retomara esta breve pregunta. Y claro, si el público no formula alguna idea, mientras podemos retomar la discusión que se estaba dando aquí, desde la comprensión de cuál ha sido nuestra integración, ¿no? Como investigadoras o investigadores en nuestro centro de trabajo, estos retos, ¿no? De buscar empleo, ¿no? Que se está planteando, de crear más comunidad. Creo que hay un tipo de comunidad, pero creo que no es suficiente, dado lo que se está expresando aquí, crear más comunidad, que ya no nada más sea una comunidad de investigación, sino una comunidad que responda a un reto nacional, ¿no? Que es el de buscar empleo, ¿no? Está muy difícil. Planteaba la doctora Lastra que más allá incluso de las universidades, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades y capacidades que tiene un doctor o una doctora en estudios nacionales para crear una fuente de empleo? Pero bueno, a partir de esta serie de ideas, les dejo la palabra. Así que adelante quien guste, por favor. No entendí, Carlos, muy bien la pregunta, porque decía algo como la visión institucional. Sí, bueno, es que la pregunta era así un poco ambigua. A lo mejor obedecía a algún momento de la conversación que exactamente ya perdimos, ¿no? Sí, puede ser. Por eso decía yo, podemos avanzar en torno a los retos del posgrado con respecto al tema de la búsqueda de empleo, la situación de los egresados, ¿no? Que cómo se vinculan a la investigación o no. Ese es un problema que estabas tú también planteando, ¿no? Cómo se crea comunidad para buscar empleos, cómo a partir de temas e intereses de investigación en común. Todo eso lo podemos desarrollar, ¿no? Bueno, pero si se trata de algún estudiante que tiene un cuestionamiento de este tipo,
pues quizá le podríamos recomendar también que revise algunos de los materiales a los cuales estamos muy acostumbrados en caso de que así haya sido, ¿no? Por ejemplo, el texto de Powell y Di Maio sobre el pensamiento institucional, yo creo que podría ser de mucha utilidad para poder esclarecer estas diferencias entre lo institucional y lo organizacional, ¿no? Al igual que muchos otros textos que en realidad hay un handbook, ¿no? Sobre instituciones que también nos ayudan a clarificar esto, ¿no? Y sobre esta parte de que ya comentaba, hace un momento estaba recibiendo también algunas observaciones de compañeras y compañeros que son de nuestras generaciones o que también están vinculadas a otras generaciones. Cuando hablaba sobre el empleo, me expresaban, pues es que también hay muchos de nosotros y nosotras que tenemos más de un trabajo, ¿no? O sea, somos académicos y sí estamos buscando espacios para desenvolvernos y a veces tenemos que tener más de una actividad laboral, están transitando entre una institución a otra, ¿no? En búsqueda de posibilidades. Y es que en realidad el contexto laboral es sumamente complejo para muchos de nosotros y como ya lo comentaron, también en un contexto como este de la pandemia se ha agravado todavía más, ¿no? Me parece que es importante que en foros como este se pueda aperturar la discusión de una manera importante para que podamos todavía sensibilizar a nuestra comunidad de quienes ya se encuentran pues más o menos consolidados en sus respectivas instituciones educativas, ¿no? Como para dar oportunidad a muchos de nuestros jóvenes que están estudiando en las maestrías o doctorados para que se puedan llegar a incorporar. Muchas gracias, Arturo. Sí, por ejemplo, dice Margarita, que a lo mejor es la doctora Margarita Fernández, comenta aquí en el chat del Zoom, gracias a Susana Lastra por su sinceridad y claridad, ¿no? Es después de su primera intervención, bueno, de su segunda intervención con respecto a su situación como investigadora en Guanajuato, ¿no? Pero bueno, adelante las doctoras y doctores, adelante Juliana, por favor. Bueno, pues ya que se abrió la discusión, eso va aunado, yo creo que es una situación generalizada en términos de lo que es el mercado de trabajo en la educación, pues digamos en los doctores, en el magíster, en general, porque en algún momento lo hablábamos, el tema de, por ejemplo, la contratación de docentes de tiempo completo en una institución, pues o sea, casi que se vuelve un privilegio pues estar allí respecto a los docentes, por ejemplo, de cátedra, y a eso se le suma los egresados que están buscando pues si oscilan entre pronto una cátedra o dos en distintas instituciones, más los que en este momento no están empleados. Entonces, creo que, y rescato mucho lo que dice la profesora Susana, pues Susana, respecto a que tenemos que formar también competencias y capacidades, no solamente para comprender y producir conocimiento en términos de lo académico propiamente dicho, sino como dice Susana, generar procesos de punto de intervención organizacional. Porque allí es donde se genera, digamos, ese o se dinamiza ese mercado de trabajo. No solamente eso, también eso está acompañado, como incluso la propuesta me parece muy interesante, de generar unas redes que permitan generar proyectos donde se vinculen estos egresados para recuperar un poco ese proyecto de recuperar todo ese talento y esas capacidades y esa formación de estos doctores. Entonces, creo que va sumando, digamos, desde varias perspectivas. Considero que si bien no es entrar a hacer una intervención instrumental porque iría en contra de nuestras bases formativas y de nuestros principios desde el doctorado, sino al contrario, hacer intervenciones organizacionales con sentido, reflexivas, o sea, antes sería, digamos, un puente que permitiría nutrir y aportar directamente a esa transformación de las organizaciones. Entonces, ahí hay un reto interesante. Que pues aplaudo la iniciativa porque de verdad y las organizaciones lo necesitan. En este momento hay comunidades de práctica, o sea, hay incluso pues por el WhatsApp se generó pues estos vínculos. Hay algunas comunidades de práctica que son personas, digamos, distintas de organizaciones distintas que los une un tema,
organizacional y empiezan a generar unos diálogos y, bueno, que quién necesita tal cosa, que quién necesita tal modelo, que, y allí se pueden generar muchas discusiones interesantes y muchos aportes a las comunidades de práctica, ¿cierto?, empresariales, desde intervenciones situadas, contextualizadas, pensadas desde estudios organizacionales. Y el tema de buscar estas redes también con universidades, con el CONACYT y con las instituciones, por ejemplo, MinCiencias acá en Colombia, que puedan generar estos procesos. En MinCiencias hubo hace un tiempo el tema, una convocatoria que se llamaba Es Tiempo de Volver, pero era para aquellos migrantes colombianos que pues estaban súper preparados con sus doctorados, trabajando de pronto en otras partes, en otros países, o buscando trabajo en otros países, y los vinculaban acá con proyectos de postdoctorado acá en Colombia. Entonces, cuando la profesora Susana hablaba, yo me remontaba como a esa convocatoria y decía, bueno, ¿por qué no generar algo así, cierto? Pero donde los recursos sean compartidos también entre universidades, generar estrategias finalmente desde que el programa lo lidere, pero que se conecten, que haya nodos, ¿cierto? Nodos donde se generen esos recursos y se pueda vincular a los egresados. Creo que sería pues serían dos iniciativas interesantes. Y creo que es el escenario para empezar pues a generar esas propuestas que pues más adelante se podrían conversar mucho mejor y aterrizarlas, pero creo que es necesario porque la situación de verdad es compleja para muchos y hay que generar pues alternativas. Muchas gracias, Juliana. No sé si Sandra quiere comentar algo. Bueno, con respecto a lo que estaban planteando, pues estoy de acuerdo con la posición que mencionaban Juliana y la doctora Susana. Precisamente el tema laboral es un tema donde pues todavía, digamos, encontramos falencias, no necesariamente desde el posgrado, obviamente esto jalona pues como la comunidad que estamos creando, pero son realidades específicas de los países, ¿cierto? En un país como el nuestro, igual independiente que tengamos un estudio de doctorado o que estemos en un estudio profesional, netamente es difícil hoy en día conseguir trabajo. Nosotros en la universidad donde trabajamos tenemos muchos programas académicos, todos los programas académicos están constantemente generando pues egresados y graduados, y muchos de ellos no alcanzan tampoco a llegar a concretar un tema laboral, ¿cierto? En ese orden de ideas, yo creo que el llamado no solamente es desde el posgrado como tal, sino desde todas las instituciones en las cuales nosotros hacemos parte, el mirar cómo logramos integrar a los recién graduados, a los proyectos de investigación en curso, por ejemplo, que esa puede ser una forma de irlos apalancando. Posiblemente no sea un contrato a término indefinido, pero sí les va dando opciones para que abran la mente, expandan la visión y puedan encontrar otras opciones. Nosotros en Colombia tenemos opciones muy buenas que están por fuera de las grandes ciudades, ¿cierto? De las ciudades donde la mayoría de gente realmente se viene para la ciudad porque cree que acá hay mejores oportunidades y posiblemente sí en términos de estudio y demás, pero cuando estamos en el campo laboral, una carrera como ingeniería ambiental, por ejemplo, necesita volver al campo. Entonces yo creo que es mucho también de fortalecer las características y las particularidades de los territorios en los cuales vivimos y demostrarle a cada uno de esos estudiantes que están en proceso de formación que no solamente el estar en las grandes ciudades o el poder realizar otros proyectos, digamos, en esas categorías, es lo único que vale. O sea, nosotros veíamos, por ejemplo, a lo largo del estudio y el proceso de formación, el cómo enriquecer realmente el conocimiento en términos de darnos cuenta los contextos reales y para qué somos buenos y en qué somos buenos. Entonces, los países queremos migrar a hacer grandes industrias cuando tenemos mejores capacidades de ser un país agrícola o pecuario y demás, ¿cierto? Entonces, yo creo que es fortalecer eso. Es como cómo desde los estudios organizacionales podemos mostrar la importancia de cada uno de los contextos y de los territorios de tal manera que podamos realmente
aplicar los conocimientos que venimos aprendiendo a lo largo de todo nuestro proceso de formación en cada una de las ramas o dependencias en las que nos vamos moviendo para lograr aprender ese conocimiento y poder llevarlo a práctica y a concretar pues, situaciones laborales que sean más factibles para las personas que están en procesos de formación. Ok, muchas gracias, Sandra. Y bueno, no sé si la doctora Susana Lastra quiera intervenir una vez más. Adelante, doctora, por favor. Bueno, pues yo creo que para ser exitoso hay que ver lo que hacen los exitosos. Y desde la licenciatura hay que estar haciendo mucho énfasis en los jóvenes que hay que educarnos por proyectos. O sea, si desde los primeros semestres en las clases de metodología se les dice, a ver, ya ve agarrando tu beta de qué es el tema que te apasiona y desde ahorita ve leyendo, ve haciendo buenas búsquedas de literatura, sino científica, primero informativa, todo esto se debe de ir cultivando a lo largo hasta llegar a una maestría, un doctorado, un posgrado en el cual ya se pueda tener claro que si eres especialista en un área, conoces un giro a la perfección, podrás hacer algo por sus organizaciones. O sea, si primero te criaste en una versión panorámica generalista de un tema que después se convirtió en un objeto de estudio, si sabes plantear proyectos, proyectos de investigación científica, tendrás algo para ofrecer a una organización pública o privada. Yo en general ayudo a las presidencias municipales a hacer sus planes municipales de desarrollo. Lamento decirles que haciendo macroeconomía, no haciendo estudios organizacionales, pero que siempre al final les llama la atención esto de ¿qué hace un organizacionólogo, no? ¿O qué hace uno? Pues mira, vamos a ver cómo está tu estructura de tu organización, vamos a ver el orden de los departamentos. Desde abajo hasta arriba, todos finalmente dicen, yo quiero que me ayudes a revisar eso, a ver tus procesos organizacionales, a ver, vamos a ver esto de logística, vamos a ver qué está pasando en esta aduana. Todo mundo quiere que se les ayude a dar una alineadita o jaleapiadita, que es lo mínimo que puede hacer alguien que egrese de un programa con este nombre. Pero entonces tenemos que empezar desde las fuerzas básicas. Si no llegamos desde las fuerzas básicas a traer a la gente para que cuando llegue al doctorado sea capaz de trabajar desde formas muy técnicas de los estudios organizacionales hasta muy científicas, entonces quiere decir que seguimos practicando esta fractura típica del subdesarrollo. Esto de que hay que educar desde los primeros años de licenciatura en proyectos no es mi idea. Si vemos cómo se educa en los países desarrollados, vamos a ver que desde muy al principio que llega alguien a un programa de estudios superiores, ya debe de ir tomando alguna brecha, ya debe de ir teniendo idea de en qué se va a especializar. Claro que no falta que el que cambia, ¿no? A la mitad del camino y está bien, pero ya tienen que ir pensando en algo que más adelante nosotros desde el doctorado podamos ya ir eligiendo mejor a la gente, ¿no? La gente que ya sabe plantear un proyecto, que ya sabe hacer un proyecto de investigación, seguramente no va a tener que estar batallando a la mitad del doctorado que todavía no puede plantear la tesis, ¿no? Que esto es típico. Entonces, para mí, la selección de los estudiantes tiene que ver desde el trabajo que tiene este doctorado como una gran oportunidad. Tienen chavos de licenciatura, tienen chavos de maestría. Esa es la siembra que yo no he sabido cómo hacerla en mi lugar de trabajo, pero también es que una golondrina no hace verano, ¿no? Entonces, el estar solo y no haber podido juntar los recursos humanos para poder levantar este proyecto, pues muy poco he logrado. Pero bueno, por lo menos lo dejo como una idea en donde yo creo que ya hay que ir educando por proyecto desde el principio y nadie entra si no trae proyecto. Y que se respete ese proyecto. Yo me acuerdo que a mí sí me pidieron uno, pero pues que jamás volvió a salir al cuento y que después estuve brincando de un tema a otro varias veces, pérdida de tiempo. Entonces esto también tendría que ser amarrado, ¿no? Bueno, hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, doctora. Alex, adelante, por favor. Muy rápido. Yo creo que el proyecto, el programa de posgrado fue un proyecto intelectual desde el principio muy fuerte y lo sigue siendo, es un proyecto intelectual. La bronca de la construcción de empleo académico pues es un problema que atraviesa las universidades, ¿no? Y hay estudios de egresados para ver si se vinculan o no, pero no es responsabilidad de un programa de posgrado.
Claro que el programa de posgrado tiene que tener los elementos de calidad suficiente para que sus egresados salgan y tengan las credenciales para poderse mover en cualquier ámbito, como asesores en la Cámara de Diputados o en una empresa o haciendo trabajo de lobby, lo que sea. No necesariamente en el medio académico, ¿verdad? Yo creo que ahí es una responsabilidad de las instituciones de educación superior. Ayer estaba un poco planteando una presentación de un libro, ¿no?, coordinado por Angélica Buendía, y participaba Adriana Acosta y gente, Hugo Casanova, expertos en cuestiones educativas, y salió un poquito, muy poquito esto, ¿no? Pero son responsabilidades de las instituciones. El CIDE, por ejemplo, que es una institución de alto nivel académico, pues no necesariamente garantiza que sus egresados trabajen, aunque hayan tenido como profesores a gigantes. O sea, el CIDE, al menos el que yo conocí, era un CIDE que tenía a Pedro Buskovic como profesor, ¿no? Por ejemplo, tremendo, fue el ministro de Economía con Allende, en fin, ese tipo de gente. Yo creo que ahí el posgrado ha cumplido formando a la gente, construyendo una agenda académica y construyendo las redes que le permitan tener una presencia pública en México e incluso en América Latina. Porque en Argentina la tienen, o sea, está la gente de la UBA, hay una parte de la UBA que está trabajando cosas de estudios organizacionales, otra parte en la Universidad General San Martín, ¿no? Ha habido un esfuerzo y un crecimiento. Yo creo que los hombres se proponen las tareas que pueden alcanzar, y lo que puede alcanzar el posgrado es eso, vincular, y al menos si no logra transformar la realidad, al menos tener las herramientas suficientes para hacer una crítica importante de lo que son las organizaciones. Y en eso el posgrado ha cumplido, ¿eh? Que nos falta cosas, por supuesto, pero plantear la posibilidad de traer a la gente, también hay inercias en las propias instituciones. Parte de las instituciones con las que se hicieron acuerdos se movían también con burocracias universitarias. Y bueno, ahí a veces también pesan estas para ciertas definiciones. Hay que traer a los compañeros que se puedan. Pero en la primera generación del posgrado hay compañeros que se han apartado, aunque siguen queriendo al posgrado. Hay compañeros que se han apartado. Y es muy difícil, vénganse, ¿no? Como amigo lo puede uno hacer, pero en términos institucionales, la construcción de redes con un proyecto académico, intelectual como este, el pensar que descifrar lo que pasa en las organizaciones, en todos los ámbitos, en términos culturales, en términos de estructura, la construcción identitaria, lo que sea, es algo fundamental. Y yo creo que en ese sentido cada vez es más pertinente lo que está haciendo el posgrado, porque le están dando, desde afuera, le están dando reconocimiento. O sea, está construyendo autoridad cultural. Y yo creo que, bueno, eso yo le pondría una palomita a nuestro posgrado, ¿no? Nada más. Muy bien. Bueno, pues estamos casi en tiempo de concluir este panel, el cual ha sido muy enriquecedor. Se ha discutido y dado visiones distintas, producto de la experiencia distinta, por supuesto, de la diversidad de origen, de fuente de empleo, de contexto laboral, ¿no? De eso se trataba un poco a partir de lo discutido previamente. Sin duda hay grandes logros por parte del posgrado, también hay grandes retos que incluso trascienden al posgrado, como lo estaba planteando ahorita muy bien Alejandro. Y bueno, no me queda más que pues darle las gracias a nuestros panelistas, ¿no? A la doctora Susana Rosalía Lastra Barrios, al doctor Arturo Hernández Magallón, a la doctora Juliana Tavares Quirós, a la doctora Sandra Milena Silva Arroyave y al doctor Alejandro Espinosa. En nombre del posgrado en estudios regionales, de la UAM y de la Remineo, agradecemos su presencia y los convocamos a todos y a todas para que mañana continúen con el ciclo de paneles, conferencias y mesas de trabajo. Un abrazo y hasta luego. Buenas noches.